Comenzamos este desarrollo de noticias hablando de lo que pasa en el barrio Roma. Los vecinos, los comerciantes están preocupados y en alerta. Y saben una cosa, la inseguridad otra vez es el tema, solo que en este caso en el marco de la pandemia por el coronavirus. La mayoría de los espacios comunes están cerrados. Bueno, a partir de allí aprovechan los delincuentes, regresan otra vez a la faena y no solo les roban, sino que destruyen algunas instalaciones y literalmente los saquean. En los últimos días los más perjudicados han sido vecinales, clubes y escuelas. La escuela Constituyentes, ubicada frente al Parque Garay, en la vecinal del mismo nombre, es un triste ejemplo de la inseguridad que vive esta zona. Este establecimiento sufrió en los últimos meses más de 11 robos hasta quedar prácticamente desmantelado. El último grande en esta etapa de cuarentena. Hechos similares padecieron los clubes Newell's, Independiente y República del Oeste. Hemos manifestado desde la red un comunicado en el cual, a través de todo lo que ha sucedido a la Escuela Constituyentes, la innumerable cantidad de robos, eso fue antes de la cuarentena, que le robaron en 4 o 5 ocasiones y luego otras tantas. Ya dejando la escuela desmantelada prácticamente, sin lo que es la grifería, el tema de los baños, o sea, un lugar inhabitable para cuando los chicos tengan que ingresar a clase. Insólito, porque es un lugar lleno de cámaras, cámaras de seguridad. Sí, 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 tenemos cámaras ahí en lo que es Salvador Caputo y Presidente Perón hay una cámara y la otra cámara está en Santiago del Estero y Presidente Perón. Insólito, digo, porque no se haya dilucidado alguno de los robos, ¿no? De los tantos que hubo. Claro, porque si fueron en 11 ocasiones que han entrado a robar, alguien tiene que haber visto alguna situación, como las cámaras mismas, hay cámaras en Avenida Freire, si es que se fueron hacia el este. La verdad que eso es un hecho bastante asombroso este que ha sucedido y bueno, nos tiene preocupado porque también al Club Independiente han ingresado hasta el patio, se han llevado lo que hay en el patio y no pudieron ingresar más porque sonó la alarma. A pesar del aislamiento social, las estadísticas de los robos no han bajado. Los delincuentes, dicen, siguen haciendo de las suyas en la calle, mientras la mayoría de los vecinos debe permanecer encerrado. La verdad que da mucho miedo porque también uno tiene miedo también de que ingresen en los patios, en las viviendas y eso también nos deja, digamos, encerrado de puertas hacia afuera, también de puerta hacia los patios. Lo que pueden arrebatar, arrebatan y no tienen horario. Lo hacen de mañana, lo hacen a la siesta, lo hacen a la noche, sin ir más lejos, robaron el colectivo de la línea 14 el día sábado a las 10:40 de la mañana con el chofer y un pasaje en el mismo sitio donde se había sucedido un robo, una muerte en ocasión de robo ahí en esa misma esquina. O sea que no hay un parate, digamos, de que esta situación cambie. Si bien se ve el patrullaje, tenemos comunicación con lo que es el comisario de la cuarta, pero bueno, se ve que no es suficiente como para poder controlar en este caso las instituciones que son las que quedan sin gente, y bueno, ahí es cuando aprovechan a hacer este tipo de desastres.